Oremos con la lectio divina hoy miércoles 25 de enero del año 2023. Estamos en la tercera semana del tiempo ordinario. Oremos, Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos del 15 al 18. Y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Reflexión. Las señales que acompañan el anuncio de la buena nueva. Bueno, vemos que al final Jesús aparece a los 11 discípulos y los reprende por no haber creído en las personas que decían haberlo visto resucitado. De nuevo, Marcos se refiere a la resistencia de los discípulos en creer en el testimonio de quienes experimentaron la resurrección de Jesús. ¿Por qué será? Probablemente para enseñarnos dos cosas. Primero, que la fe en Jesús pasa por la fe en las personas que dan testimonio de Él. Y segundo, que nadie debe desanimarse cuando la falta de fe nace en el corazón. Hasta los 11 discípulos tuvieron dudas. Enseguida Jesús les da la misión de anunciar la buena nueva a toda criatura. La exigencia que plantea es esta: creer y ser bautizados. A los que tienen el valor de creer en la buena nueva y que son bautizados, Jesús les promete las siguientes señales: echarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Esto acontece hasta el día de hoy. Echar demonios es combatir el poder del mal que daña la vida, que quita la paz, la tranquilidad, que nos aleja de Dios. La vida de mucha gente mejora por el solo hecho de haber entrado en una comunidad y por haber empezado a vivir la buena nueva en la presencia de Dios, con Dios en sus vidas. Hablar en nuevas lenguas es comenzar a comunicarse con los demás de una forma nueva. A veces encontramos a una persona que nunca vimos antes y que nos parece que la hemos conocido desde hace mucho tiempo. Es porque hablamos la misma lengua, la lengua del amor. El veneno no hace daño. Hay mucha gente que envenena la convivencia. Mucho cotilleo, mucho chismecito que estropea las relaciones entre las personas y causa divisiones. Pero quien vive en la presencia de Dios sale adelante y consigue no ser molestado por este terrible veneno. Curar a los enfermos para que se pongan bien en cualquier rincón del mundo donde aparece una conciencia más clara y más viva de la presencia de Dios, aparece también un cuidado especial hacia las personas excluidas y marginadas, sobre todo hacia los enfermos. Aquello que más favorece la curación es que la persona se sienta acogida, amada, protegida, tenida en cuenta. Eso es más importante. Cuando la salud espiritual está perfecta,
El cuerpo físico no está enfermo, pero por lo general el cuerpo grita lo que la boca no habla. Así es de que debemos curarnos primero interiormente, espiritualmente, para que nuestro cuerpo goce de buena salud. A través de la comunidad, Jesús continúa su misión. Jesús, que vivió en Palestina y que allí acogió a los pobres de su tiempo, revelando el amor del Padre, es el mismo Jesús que continúa vivo hoy día en medio de nosotros, en nuestras comunidades. A través de nosotros continúa su misión para revelar la buena nueva del amor de Dios a todas las gentes, especialmente a los pobres. Hasta hoy acontece la resurrección que nos lleva a cantar: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Eso lo habla Pablo en Romanos. Ningún poder de este mundo es capaz de neutralizar la fuerza que viene de la fe en la resurrección. Una comunidad que quiere ser testigo de la resurrección tiene que ser signo de vida, tiene que luchar contra las fuerzas de la muerte para que el mundo sea un lugar agradable, favorable a la vida. Tiene que creer que corre peligro a causa del sistema de. Tiene, por lo tanto, que creer que otro mundo puede ser posible. Sobre todo nosotros, en estos países suramericanos, donde la vida de la gente tiene como que corre más peligro, porque estamos bajo un sistema donde se apoya más la muerte, que nos han impuesto hasta por las leyes como la del aborto. Las comunidades deben ser una prueba viva de la esperanza que vence al mundo. No debemos tener miedo a expresar el amor de Cristo, no solo en nuestras vidas, sino con nuestros familiares, con las personas que nos rodean. Tenemos que luchar por obtener ese amor y esa misericordia de Dios y no tener miedo, no tener miedo a ser felices en la compañía de Jesús. Vamos a hacer nuestra reflexión personal. Echar demonios, hablar en lenguas nuevas, vencer el veneno de las serpientes, imponer las manos a los enfermos. ¿Hemos podido nosotros haber realizado alguna de estas señales? A través de nosotros, de nuestra comunidad, Jesús continúa su misión. En nuestra comunidad consigue realizar esta misión. ¿Cómo? ¿De qué manera se lleva a cabo la misión de Jesús en nuestra comunidad? Oremos. Alabada Yahvé, todas las naciones, ensalzadlo pueblos todos, pues sólido es su amor hacia nosotros. La lealtad de Yahvé dura para siempre. Del Salmo 117, versos 1 y 2. Alabado sea Jesucristo.